Hola, 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 ¿qué más amigos de Serie B? Para esta noche tengo un tema muy especial. ¿Creen ustedes que tenemos ahora en el cine algo llamado feminismo tóxico? ¿Creen ustedes que existe algo como la estética femenina del cine? Pues bueno, esta misma pregunta se la planteó en 1976 Silvia Bovenhent. Y su respuesta fue, ciertamente sí existe una percepción de la estética femenina, sobre todo en lo sensorial. No cuando se trata de ahondar en las variantes de lo que significa ser mujer. ¿Qué encontramos con este desesperado intento del cine moderno de ser feminista y súper objetivo con el movimiento, con su estética superficial? Pues ciertamente solo encontramos un cine comercial vago y sin un sustento y un sustrato en sus líneas. No es tanto como que nos llegue el mensaje tal cual, como si lo contaran bien, pienso yo. En esta misma concepción dejan para mí los malos filmes, que nos hacen detestar el movimiento, como si las chicas tuviéramos la culpa. Cambiar personajes masculinos por femeninos, con historias muy mal ejecutadas y mujeres que son súper fuertes, pero no basan como su valía en cosas que hicieron otras, como cuando ves Erin Brockovich, que investigaba y luchaba por la gente, o cuantas otras que hacían un poco más, que eran mucho más realistas en sus concepciones, como las sufragantes, o las primeras mujeres que trabajaron para la NASA, o la misma Marie Curie con la radioactividad durmiendo con el enemigo, no Pierre Curie, sino la radioactividad. Bueno, una de las cosas en las que no estoy de acuerdo con el cine feminista moderno, o lo que me hace parecer a mí que el cine planteado como feminista es tóxico, es, bueno, primero, no entiendo por qué la cosa de cambiar personajes masculinos por femeninos y no inventar nuevas historias con personajes femeninos. Todas las personas del panel masculino se ven básicamente como idiotas, cosa que pasó en la película de Los Ángeles de Charlie. Si contamos mejores historias, creo que vamos a poder cambiar eso y vamos a poder atacar de cierta manera eso, no minimizando al género masculino como pasa en ciertas películas. Estaríamos haciendo básicamente lo mismo que pasó en el pasado con nosotras, pero con los chicos. Nos da una mala concepción de que pareciera que las mujeres quisiéramos un mundo matriarcal con hombres que fuesen desvirtuados, básicamente que se convirtieran como en vacas de establo para la procreación y el trabajo forzado. Y no creo que ese sea el ideal del feminismo. Lo digo como alguien que trabaja en una carrera puntualmente que está muy marcada por el género masculino, como es la fotografía, y más la fotografía boudoir o la fotografía erótica. En este punto pienso yo que los mejores argumentos para atacar algo que no te gusta es demostrarlo con acciones, no con super fuerza, sino con un trabajo bien hecho, con una historia bien contada, con que no te interese mucho si somos hombres o mujeres, sino que contemos bien las cosas, que hagamos nuestro trabajo como una pasión. Y creo que se nota en las grandes empresas como Universal o Disney o Nickelodeon, que tiene toda esa cantidad de problemas con personas que básicamente lo que hacían era acosar al género femenino, maltratarlas y llevarlas al carajo, pero las grandes productoras nunca hicieron nada. Pero ¿qué pasa? Ahorita quieren parecer como sí, somos pro mujeres, pero en realidad no están ayudando. No ayuda con cambiar a los cazafantasmas masculinos por personajes femeninos. Ayudan metiendo mejores directoras, planteándoles la libertad de que escojan buenas historias, buscando buenas historias, y no en esas buenas historias simplemente destruyéndolas como hicieron con Mulan. La última Mulan fue un desastre total. O sea, el personaje no tenía leyes de la física, no tenía leyes de la naturaleza, no tenía leyes de nada. O sea, ya volaba por encima de todo el mundo, pa, salvaguarda su pelea, decía perros.
soy mujer, soy invencible. Si queremos una línea feminista que a mí me gustó, me encantaba la... Yo soy súper fan del Señor de los Anillos. I am no man. En esa línea majestuosa, con esa percepción de Peter Jackson, que en algún momento acusaron la película de ser machista, pero no, la verdad, la película no me parece machista. Y siempre recordaremos esa frase de yo no soy un hombre, cuando mata al Nazgûl. Y matar un Nazgûl era matar un Nazgûl. O sea, cha, cha, cha. Eso es lindo, o sea, eso es un rescate, una igualdad, una cosa bonita. Eso fue bien pensado. Cuando Mulan atraviesa palitos, se suelta el pelo y dice, perros, aquí voy yo. Pues no lo hicieron bien. O sea, ahí se cagaron la película. Y sí, Sarah Connor es un gran personaje del cine feminista. O sea, algunos dirán, no, pero es que ella... No, ¿qué puedo decir malo de Sarah Connor? No, no, creo que nadie pueda decir nada malo de Sarah Connor. Y si puedes decir algo, déjamelo en los comentarios para patearte el trasero. Y pasaremos a los verdaderos clichés, a los verdaderos tóxicos moments. Aquí debe sonar Britney Spears, aunque me vuelvan a quitar los derechos. Hola, ¿qué más, amigos? Bueno, pues yo vengo a contarles cuáles fueron las peores películas del cine de feminismo tóxico para mí. La verdad, hubo muchas películas nefastas este año. Pero, en el top del top del top, siempre habrá un grupo de películas cliché mal ejecutadas. Unas películas ideales, copiadas de todas las tiras del cómic como Spider-Man y Superman, pero escritas por guionistas de Coca-Cola y dirigidas por Disney. Estas películas podrían empezar por La Mujer Maravilla 1984. Sí, la decepción. Tenían un producto muy bonito, muy bueno, muy chévere. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa con muchas películas interesantes. Simplemente se vuelven un producto y hay que llenarlo de chantilly comercial y destruyeron así todo, convirtiéndola en una película navideña sin sorpresas, predecible al 100% y sin ningún aro argumental, salvo que la Mujer Maravilla es una chica tóxica que no olvida al novio de 3 días que tuvo en la primera película hace 60 años. Esa rapastrosa billetera, mugrosa ignorante, pero decente y de buenos sentimientos, no como tú. Muerta de hambre asquerosa. Mira, ya llore. Al revés, ¿eh? Loca, sí, cochina repugnante. Y seguramente una cualquiera, como dicen que fue tu madre. ¡Cállate, mira, hija! ¡Con mi mamá no te metas! Existen valores y actitudes más importantes que ser Miss Universo en tacones. Una mujer divertida es mucho más cool que una bonita detestable. Pero los clichés del villano casi son cómicos. Y siguen hasta llegar a un final positivamente hablado con todos los miedos y las infelicidades e inseguridades hasta que ella ahonda todo este horrible mundo y hace que todos cambiemos nuestro deseo cumplido para salvar el mundo. Pero justo ahora les voy a hablar de una que para mí es feminista, aunque no es una base principal de la película, pero es buena, está muy bien concebida, es una película con alma que te conmueve por dentro, con la que te identificas, porque no trabaja como un grupo de chicas superpoderosas con superpoderes y superodio al género masculino, sino que plantea unión, plantea un trabajo en equipo, un trabajo con sentimientos. Ningún chico o chica es más que el otro. Son personas con errores que luchan por un fin, que en este caso es la liberación animal. Esta película se llama Okja y es dirigida por Bong Joon-ho, el mismo director de cintas como Parásitos. Visualmente es una película hermosa, tiene personajes muy coloridos, casi de cómic, es muy extravagante, pero su historia es hermosa, tiene la fuerza de una niña que quiere salvar a su mejor amiga o a su hermana cerdito que se llama Okja. ¿Por qué planteo que Okja es como es familia, es como una persona para esta niña? Pues porque yo le doy un paréntesis a humanidad a esta cerdita,
para esa niña, porque es todo lo que esa niña conoce, es su mejor amiga, es el ser con el que se ha criado, con el que juega, con el que charla, con el que tiene una comunicación. Si eso no es una familia, pues sinceramente no sé qué es una familia. Quienes hemos tenido un animal así, con ese mismo sentimiento de cariño, un animal es parte de nuestras familias, es... lloramos, lo amamos como un ser igual a nosotros. Ogya es la hermana de mi hijo, es su compañera de aventuras desde que tenía 4 años, y el saber que va a ser procesada como un jamón hace que esta niña no lo piense y abandona un mundo en el que siempre ha estado súper tranquila para salvar a su amiga, a su familia. Es para mí por eso un buen feminismo, alguien que lucha por sus convicciones sin importar el yo. También tenemos en el área de los villanos, por decirlo de alguna mujer, de alguna manera, una mujer con un papel muy fuerte, que es Tilda Swinton, que para mí es un ser excepcional en el cine. Me encantan sus películas y es un personaje que tiene un tono perfecto, es despiadada pero a la vez muestra una dinámica como de positivismo y super amor a lo que hace, pero así super tóxica. Y realmente tiene ese tinte de tratar a Ogya como lo tratan las grandes corporaciones, como ganado o agricultura industrializada. Tenemos un grupo de chicos y una chica en el frente de la liberación animal, y algo que me gustó es que es muy realista. A veces las noticias hacen ver a estos grupos como terroristas bien organizados, pero son grupos idealistas que luchan con el corazón. Aún sabemos que mayormente tienen las de perder. Ogya te toca el corazón y te lo estruja feo. Te muestra lo que existe detrás de la cortina de humo de esos hermosos comerciales donde mienten y te venden un mundo rosas, mientras tanto en la vida real los animales son explotados y asesinados para convertirse en jamón. Para mí, el feminismo es una concepción de un todo, no es chicos por un lado y chicas por el otro, en mundos apartes. Es luchar por igualdades, es trabajar en equipo, en conjunto. Y eso plantea esta cinta. Amigos guionistas del cine y realizadores, ¿por qué no mejor escribimos nuevas historias donde podamos apoyarnos mutuamente y escribir relatos sobre heroínas reales como Hedy Lamarr, quien fue esa mujer divina y hermosa que llenó esos huequitos mentales que quitaban ese estereotipo en que no se podía ser hermosa y súper inteligente, o obviamente ya es hermosa, o era hermosa y súper inteligente, y fue además la primera actriz en aparecer desnuda en Hollywood, pero también fue la pionera del espectro ensanchado e hizo que el internet se conociera tal como aparece ahora. O por qué no contar historias como la de Julia Butterfield Hills, quien vivió 738 días en la cima de un árbol para evitar que lo talaran. ¿A que esto es menos cliché? No quiero una cazadora del arca perdida, prefiero una historia como Persepolis, que es una historia que nos une a todos y que nos cuenta a todos y que nos llena a todos. Entonces, mi recomendación es mejores películas, menos clichés. No queremos ser princesas Disney, está bien, no queremos lavar, planchar y casarnos, pero tampoco se salgan de esa manera, no destruyan películas bonitas como La Mujer Maravilla, por favor. Bueno, ya la destruyeron. Y bueno, si te gustó este relato sobre el feminismo del cine tóxico, no olvides darle like, compartir, retuitear y suscribirte y todo lo demás. We can do it.